Moltes gràcies, Alejandro. Ara dediquem un minut si n'hi ha alguna pregunta. La part bona d'Alejandro és i és la raó perquè ha estat aquí sis, set vegades és que això no acaba aquí tot el que el poso aquest que ha deixat per anar descobrint lectures, comentaris idees, aquest és un tema ...que tenían final... ...fins al estío, creo que yo... Eh, ...para nada eh, procesar... que que esposo de, de alejandro ...¿alguna pregunta, si por quedo... favor? <coughs> comentario... ...ya comenzaré yo... ...y hay un libro que... Eh, ...no sé ahora por qué no, no lo has posado, ...que ha está de moda, que es Internet, no es la respuesta... ...que es esta ambivalencia... ...en que... Eh, la parte tiene cosas al final de tu intervención lo comentabas cosas buenas cosas malas hay una crítica consistente que va más allá de lo que había hecho Carr en su día hablando de en lo que se está convirtiendo toda la gran promesa que había de democratizar y de llegar a todos lados internet que es una, un tema que está presente eh, ¿Se acabará confirmando? ¿Será también una especie de, de pesimismo que, nos, que también pone en duda eh, todo lo que había comportado Internet? Aquello de que todo para el ganador, el centro ya no es el centro. Es decir, lo limitado que, que viene a ser en nuestro ambiente, lo que, lo que se había convertido en algo como, como liberador. ¿Qué hay de eso? Ya, es, es, este, es, es helicoidal este asunto, ¿no? O sea, uno, uno puede imaginar que Internet. Eh, es como, es como un producto también, el primero te lo regalo, el segundo te lo cobro. O sea, nosotros vivimos durante 10 años de, de, de acceso ilimitado, creíamos que teníamos un montón de servicios libres, etc. Estábamos pagando con nuestros clics, estábamos pagando con nuestros datos. no eh, el, Hay algo, algo extraño en Internet, eh, casi anticapitalista, el hecho de que puedas, por ejemplo, mandar mail gratuitamente. Eh, en el correo no es así, ¿no? O sea, cuando uno va al correo, si quiere que llegue más rápido, tiene que pagar DHL, tiene que pagar Federal Express. No te llega inmediatamente algo valioso, gratuito. Entonces, eh, eso hasta se podría manejar el tema de, del cobro del, del email, eh, ni siquiera desde el punto de vista de las empresas, sino desde el punto de vista de la arquitectura de la red, porque la red funciona sobre protocolos computacionales, ¿no? Funciona en un protocolo que se llama IPv4, que ya no se va a poder usar más o se está dejando de usar porque ya no hay más direcciones para ellos y va a entrar un protocolo llamado IPv6, que es un protocolo jerárquico, que te, para funcionar va, va, va a priorizar ciertos mensajes sobre otros, según el dominio, ¿no? O sea, el .com puede ser este, prioridad sobre el .edu o sobre el .org. Eh, vivimos en un mundo capitalista, no vivimos en, en un mundo socialista, no vivimos en Walden 2, no vivimos en la utopía. Eh, Internet tiene muchos orígenes, tiene un origen militar, pero también tiene un origen, un origen hippie. Eh, todo pasa en Silicon Valley, ¿no? En Silicon Valley están las empresas, pero también estuvo la Universidad de Berkeley las revueltas del 60, eh, el Mayo francés, eh, la primavera de Praga, todo este tipo de cosas. Entonces hay una tensión política muy fuerte. A veces se idealiza Silicon Valley y todos los españoles se desgarran las vestiduras, dicen, ay, si yo viviera en Silicon Valley, sería el nuevo Zuckerberg, ¿no? Este, eh, a lo mejor a Zuckerberg le gustaría vivir en Cadaqués, qué sé yo. Este, hay, hay de todo, ¿viste? Pero digamos, el, el, este, esta idea de, de que Internet es libertaria es muy ingenua. Eh, es la utopía que necesitamos cada tanto, ¿no? O sea, y nos creíamos que Internet iba a democratizar. Eh, las, eh, hablamos de esto hace unos años acá, ¿no? Cuando hablamos de la Primavera Árabe del 2011, las redes, etcétera. Entonces, eh, el mismo Castells, ¿no? Tuvo que hacer mucha autocrítica porque Castells tenía una visión bastante romántica del poder de las redes, ¿no? Eh, y después vimos que las redes pueden hacer revoluciones, pero no pueden construir instituciones. Eh, y no pueden construir instituciones democráticas, porque fue muy ingenuo eso imaginar que vos ibas a poner internet en los países árabes y los países árabes se iban a volver democráticos. Cuando son monarquías a dedo, inventadas, que tienen 50 años basadas en el petróleo. Entonces me parece que no hay que ser ni, ni tan ingenuamente tecnofílico ni tecnofóbico. Eh, que se puede hackear, se puede hackear internet, se puede hackear las instituciones, se puede hackear a Facebook, se puede hackear a Google, pero son empresas muy poderosas y que tienen su valor máximo, es el rédito, el lucro y el negocio, no. Entonces es como piggyback. O sea, siempre vas a poder sacar el jugo, pero imaginar que Internet va a ser la revolución social eh, siempre fue una ingenuidad muy grande. ¿no? Aprovechamos el tiempo que pudimos y ahora este, tendremos que ir por otros vías, otros caminos. nos ha dejado apabullados en ¿eh? toda tu sabiduría simplemente un comentario una película reciente también que abunda en esta idea el círculo google no sé si la has visto y ha hablaba un poco de, del fin de la utopía y de todo para el ganador una crítica fuertísima basada en un libro está todavía en cartelera es, es como película no es muy recomendable el final no voy a hacer un spoiler el final el, cómo se llama el, el, círculo, el círculo el círculo sí eh, y bueno stone hans y, y la actriz de Harry potter no me acuerdo el nombre se salva ella solo salva la película por la interpretación magistral el, el círculo está en magwason esta, esta es está en cartelera todavía ¿eh? Bien. y es una crítica potentísima contra eh, google los tres o los dos más uno eh, que iniciaron eh, la empresa y un poco es un futuro distópico a 10 años vista lo que podría ser en esta lógica de la gran corporación que acaba haciéndose con todo. ¿Qué podría pasar? Hay una revuelta, no digo el final, eh, que nos pone un poco en, en, en jaque. Es decir, a ver, eh, ¿cuál es nuestra posición ante esto? Bueno, les quería dar. Un estoy buscándoles la, la presentación para pero se las voy a poner para que la puedan copiar acá eh, les, después les cambio el, la acá eh, eh, si copian ese, ese número ahí ahí tiene la presentación la pueden bajar mirar etcétera algún otro comentario o oh, sacan fotos eso es lo mejor más rápido <laughs> comentarios preguntas Allà hi una, una... Vos, vos estàs molt preocupat amb el Rembrandt, no? Eh, eh Vos. Eh, sí, vos. Estàs preocupat amb el Rembrandt, no? Per què? A un porta tot això? A on porta tot això? Em pregunto. a donde quieras ir. No, no es, o sea, yo creo que cada una, o sea hay una, una cosa que se llama la cuarta discontinuidad. Mirá. Y es un, es un libro de de, Ma, de este libro, de Maslish, mira. Eh, la evolución de hombres y máquinas. Entonces, eh, eh, en Maslish ahí es un, un libro bastante complejo, pero básicamente dice que la historia de la humanidad es la historia de la sutura de cuatro discontinuidades. Y la historia de la ciencia es eso, ¿no? O sea, eh, Galileo, Newton, lo que hicieron fue juntar el mundo celeste con el terrestre, eh, Darwin juntó el mundo animal con el mundo humano, Freud juntó el inconsciente, la locura con la racionalidad, y Turing juntó la inteligencia artificial con la inteligencia humana y creó estas super máquinas o estas super humanos, o lo que fuera. Entonces, cada vez que pasa eso, eh, cuando Kasparov perdió con Deep Blue, la madre le pegó una cachetada dijo, ¿cómo te va a ganar una máquina? No, no sé si hablaba de, de la máquina o hablaba de la madre de Kasparov, de esta situación. ¿no? Pero eh, la idea es que si una máquina le gana a un humano, la máquina es más inteligente. No tiene nada que ver, porque las máquinas ahora juegan con las máquinas, los humanos con los humanos, y el mejor ajedrez es un ajedrez que se llama hombre-máquina, donde una máquina y un humano juegan contra máquina y un humano. ¿no? Nadie, nadie jugaría una carrera en las Olimpiadas de... de, de 100 metros llanos con una ferrari viste la ferrari juegan con la ferrari y los humanos con los humanos entonces cuando llegan este tipo de cosas que desacraliza el aura descaja negriza el, el aura porque cuando se descaja negrizar no solamente tenés que entender cómo funciona la política cómo funciona el arte y el arte cada vez más es un negocio y es una mercancía y los artistas se mueren y después los marchands y los galeristas son los que viven de eso etcétera entonces uno podría pensar eso por un lado Ah Estamos desacralizando a Rembrandt. A lo mejor lo que estamos haciendo es descaja el mercado del arte e inventando otra cosa nueva. Entonces, cada vez que aparece una cosa de esas, en vez de indignarnos o de asustarnos, tenemos que decir, ah, entonces, esto podría ser distinto. ¿no? Ahora está de moda eh, el poliamor. ¿Saben qué es el poliamor? Está bueno el poliamor. Yo estoy un poco viejo para el poliamor, pero... Si tuviera 20 años sería buenísimo. Está el poliamor. Entonces que define millones de formas de amor, ¿no? Este... De hecho, en, en, en Facebook, este, por ejemplo, eh... En Facebook ya no, como mucho, mucha protesta de que los sexos que había eran, ¿no? Masculino, femenino, trans eh, hay como 40, 40 posibilidades. ¿no? Entonces vos decís, ¿es bueno esto? Y bueno, en, en general eh, la variedad es buena. La variedad es buena. O sea, es mejor que haya más que menos. No, no, tanto, porque después si hay muchos, viste, si hay 20.000 formas de, de cosas, va a salir la, la especie va a desaparecer ya, viste, porque eh, y hay, aparte de razones biológicas muy poderosas para que haya dos sexos. Géneros puede haber un montón, pero desde el punto de vista reproductivo, que haya dos sexos es casi óptimo, desde el punto de vista de la lotería genética. Pero desde el punto de vista de los géneros, eh, había un señor que Heinz von foerster que decía ahora de tal manera que aumente siempre los grados de libertad. Entonces, si me decís, cuál es el valor que yo más aprecio, es la diversidad. Diversidad genética, diversidad cultural, diversidad de los colores, de las formas, etc. Entonces, todo lo que apunta a la diversidad. Es decir, Uno puede hacer una, un Rembrandt en la computadora, bueno, se pueden hacer otras cosas. Y aparte la pregunta que queda pendiente también es, no si una computadora puede pintar como Rembrandt, sino si una computadora puede pintar como alguien que nunca pintó antes y que haga la gran diferencia. No se puede tocar como Vivaldi, porque claro, seguramente, inclusive hay una canción de los Beatles, inventaron una canción de los Beatles, los algoritmos. Suena linda, está bien, parece que parecía de los Beatles. La cuestión no es, no es eso, si puede hacer algo que nunca ningún humano hizo, diferente, novedoso, ¿no? Creativo. Y probablemente lo puedan hacer. ¿Y qué va a pasar? Nada, nuevas especies. Por eso me gusta mucho Star Wars. ¿Vieron Star Wars que se junta la gente en un bar extragaláctico y aparecen unos personajes increíbles? Si a nosotros nos parece raro un negro o alguien que tiene una trenza o alguien que se pone un negrito en la nariz, imagínense si nos encontramos en ese bar galáctico, nos pegamos un tiro, ¿no? Este, bueno, pero en la variedad está el gusto. Sí. Eh... Las, las cuestiones bueno que ha planteado como comentaba han sido, han sido muy, muy muy amplias ¿no? pero bueno yo concretamente le quería preguntar respecto al, al tema cuando ha hablado del, del gran volumen de, de información ¿no? con el que vivimos eh, la, la mejor la, la dificultad ¿no? la complejidad para, llevar a, para llegar a encontrar esas pepitas de oro ¿no? o sea que usted comentaba no hay una gran cantidad de información pero eh, cuáles son los Criterios para llegar, ¿no? ¿Cuáles son los filtros para llegar a, a encontrarlas y distinguir, digamos, la, 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 los restos, la, la paja respecto de esas cosas valiosas, ¿no? Ver lo que es verdad, lo que es mentira, la. Bueno, respecto. relacionándolo con, con lo, los robots que crean música, que, que, que crean pintura. Eh, llegar a ver, digamos, eh, aquello, eh, todo es real, pero no sé si algo es más verdad que otro, si, ot si otra cosa son, son más, más mentiras. Eh, es... Mira, es, es ni tan tan ni muy muy. O sea, en, en el mundo de la escasez de la información eh, había gente que decidía por vos. ¿No? Entonces había un señor que agarraba y, y se iba al Ministerio de Educación y te hacía el currículum. Y te decía, vos, para ser un buen ciudadano, tenés que aprender tales cosas. Y iba otro que te decía, te voy a educar en el arte. Entonces, si querés ver pintura yo te voy a enseñar y te voy a decir cómo ver un cuadro, cómo escuchar una sinfonía, bla, cómo, 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 cómo. ¿no? Y eran los expertos o eran los, 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 eh, la policía del gusto para mí. ¿no? Bueno, ahora en esta proliferación de información también hay curadores. Pero esos curadores no son necesariamente esas instituciones, esos personajes, sino otros pares u otra gente que vos valorás. ¿Y dónde están esos curadores? En Twitter, por ejemplo. Así como había hace un tiempo una aplicación llamada Reddit, que lo que hacía era... Filtrar información y, y darte la buena. Vos acá en, en Twitter seguís a 150 a los autores que te interesan, a las personas que vos crees que son buenos periodistas, analíticos, etcétera Y tenés acá. Entonces, yo veo a esta gente, mira, todos estos que yo no sigo a mucha gente, ¿no? Y sin embargo, estos que están acá eh, dicen cosas súper interesantes. Entonces, yo me le, me, a la mañana miro acá y digo, ah, mira, tal cosa, tal cosa. Eh, bueno, este. Estos son muchos retweeted, pero cuando los que son directos, que no son retweeted, dicen: Ah, mira qué interesante, los de Platonic, por ejemplo, que son buenísimos. Eh, eh, Edmund Dogs, que es uno que, que retuiteó un montón de cosas interesantes. Entonces, viendo acá, vos tenés este, unos recomendadores perfectos. Entonces, no, no es que te preocupa tanto todo lo que hay, porque hay infinito. Pero como hay tanto, hay más pepitas que nunca. Eso es lo interesante. Antes el mundo estaba muy acotado, tenías que ver un libro que estaba en una librería, alguien que recomendaba, o qué sé yo. Ahora están todos estos recomendadores sociales. Y en ese sentido, si hubiera que ir a un lugar que es el que probablemente sea el mayor beneficio con el menor costo, es este sitio, edge.org. Porque este, este sitio es un sitio que es curado por un señor que se llama John Brockman y que hace una pregunta científica cada año y, y después las convierte en libros, como son estos que están acá, ¿no? Eh, y, y es de una riqueza lo que el tipo propone, absolutamente increíble. O sea, si uno dijera, bueno, tengo que ir a un solo sitio, ¿a cuál iría este? A, a este y a otro que es este. O sea, con solo esos dos lugares, es tenés para toda tu vida, para informar. Porque después buscas algo de acá y este conecta con otra cosa, y este conecta con otra cosa, y este va para tal lado. Esta es María Popova, el otro es este John Brockman. Y con esos dos, y podrías juntar cuatro o cinco más, ¿no? Ayer estaba con Cornelia y me dijo una cosa súper interesante, ¿no? Están tratando de hacer un máster a distancia o una formación a distancia que sea modular. ¿Y ¿Cómo es modular? Dice... No vamos a ofrecer más títulos con materias y con contenidos. Lo que vamos a ofrecer son preguntas organizadoras o líneas de trabajo y que cada persona, y después le damos una cantidad infinita de cosas que hay en Internet como si fuera Lego, ladrillos de Lego, átomos de conocimiento, átomos de información y cada uno los arma como a lo mejor le guste. Y con eso vamos a hacer una, unos diseños curriculares fabulosos, porque van a ser súper personalizados, pero van a ser coherentes, porque tampoco puedes plantear cualquier cosa con cualquier cosa, y van a estar basados no en contenido ya, sino van a estar con, basados en problemas, en challenges, en desafíos, en, en, eh, en intervenciones, básicamente en intervenciones. Sí, solo solo comentarle que bueno, claro, yo creo que soy de la generación X, pero eh, tal vez no sé los de la, los chicos de la generación Z si sí, tienen los mismos recursos para, digamos, para llegar, digamos, a estos filtros, a estos criterios, ¿no? Con el gran volumen de información tal con el cual que se mueven y plante pues con no con la misma capacidad, el mismo criterio, ¿no? También. Pero pero eso es un problema no tanto de, de... De los chicos, sino de la responsabilidad de los adultos. No nos olvidemos que los adultos, eh, frente a esto, se lavan las manos. Muchas veces dicen: ¡Uh, oh, hay mucha información! No, no, no manejo la tecnología, no entiendo qué pasa. yo. No. El problema es este que los, los adultos tienen que seguir orientando a los chicos, pero orientándolos de otro modo y en otra forma y con otras herramientas y actualizándose. Y eso les cuesta, ¿no? Porque la gente piensa y hace, piensa y actúa, enseña y aprende como cuando tenía 20 años. Y si uno hace eso ahora, está frito. Porque lo que perdieron los docentes y los adultos es legitimidad. Hay que ganarse la legitimidad. Y la única forma de ganarse la legitimidad con los adolescentes, los milenios, es entablando conversaciones que importan. Que no quiere decir que hagan lo que sea la gana, pero quiere decir que uno pueda abrirse estas conversaciones para la acción. ¿Qué pregunta ves? Molta, gracias. Sí, la última ya. Acabamos con Foradora. Sí, eh, se me ocurría, eh, ha hecho dos apuntes, uno eh, que no vemos eh, a través de los ojos, sino a través de nuestras experiencias, el conocimiento, las teorías que, que de alguna manera nos configuran, y otra, la avalancha de información y la necesidad de establecer criterios, tener un criterio para filtrar esta avalancha de información. Y un poco al hilo de la última intervención, se me ocurría preguntarle qué piensa de de la nueva dinámica en educación centrada en las competencias. Eh, eh, a mí me hace pensar eh, o, o reflexionar sobre eh, hasta qué punto las competencias eh, pueden hipotecar lo que serían los conocimientos. Y ahí un poco mi preocupación y por eso la pregunta. Bueno, también una cosa que él planteó antes que es interesante si ahora hay más verdad, más mentira. El otro día estábamos en un congreso de televisión pública y se hablaba de la pseudociencia y el fake news y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cada vez es más relativa a la verdad y más verdadera la relatividad pero si hay algo por lo que no tenemos que preocuparnos ahora es por los conocimientos, ¿no? Porque los conocimientos están por todos lados. Hay que ver cómo se certifican, a ver cómo, cómo se validan, cómo se legitiman, pero eso no, no, no es un problema. El tema de las competencias es, es algo que a mí nunca me convencieron mucho, el tema, porque me parece que se habla más de lo que se hace, ¿no? O sea, es, y en todo caso, si quisiéramos hablar de competencias, tendríamos que cambiarlas un montón, todas las que tenemos, porque toda esta enseñanza basada en competencias está pensada en los años 80 y 90, y estamos en el 2017. Entonces, si queremos seguir hablando de competencias, tenemos que hablar de otras competencias. ¿no? que no son competencias orientadas a conocimientos, sino que son competencias orientadas a complejidad, orientadas a paradojas, orientadas a contradicciones, orientadas a multilenguas, orientadas a, a multiculturalidad, orientadas a cosas que son muy diferentes de, de lo que se imaginó en esas reformas de los años 90. ¿no? Muchas gracias Alejandro. Yo creo que para acuñada que hoy hemos asistido a una operación de cataratas sin láser, ¿eh? muy cortita, y que cuando salgamos a la calle ya tendremos una visión mucho más nítida de lo que la traíamos hasta ahora. Gracias, Alejandro. Ojalá. Siempre haciendo la paroscopía estamos.